Saludos a todos y muy bienvenidos a Ocelote Strategy y a un capítulo más de nuestra aventura colonizadora con Portugal, que sigue intentando acaparar el nuevo mundo y en esta carrera colonizadora pues procura ser el único participante. No obstante, ya tenemos a Castilla muy interesada por estos territorios también del nuevo mundo. Esperemos que se centre más en esta zona o en el centro de América y nos deje Brasil para nosotros, que es lo que quiero colonizar tranquilamente. Y bueno, por otra parte, me habéis pedido también que os enseñe un poco el mapa de Europa. Bueno, aquí lo tenéis, ya veis cómo está la cosa con esta macro Polonia aquí, gigante, totalmente fuerte y que da mucho miedo, aguantando un poco a la Horda de Oro está Moscovia, y los otomanos pues bastante bien formados, aún aguanta la antigua capital de los bizantinos, bueno, la actual capital de los bizantinos, junto a Morea, son los últimos territorios para los últimos fragmentos del Imperio Romano. Aquí tenéis Hungría, también fuerte, con territorios por aquí, por Italia, y Francia también bastante bien estructurada. Castilla, bueno, pues un poco rara, pero lo cierto es que tiene bastantes territorios también y yo creo que es fuerte. Tenemos por aquí a Inglaterra, que también participa en la colonización o conquista del norte de África, tanto igual como Francia, que tiene estos territorios. Y bueno, pues poco más. La verdad es que ya veis cómo está la situación en Europa. Prefiero no mirar, ya que Portugal sigue siendo muy pequeño y tiene muy poca opción de desarrollo. Voy a bajar la tesorería, voy a subir naval hasta arriba del todo, voy a bajar el mantenimiento colonial. Aunque me crezcan un poquito más lentas las colonias, es lo que necesito ahora mismo. Y bueno, intentar evitar el déficit como sea, buscar esas carracas y aumentar el ejército, ya que tengo 8 soldados, 8.000 soldados aquí. Es verdad que, bueno, tenemos el tercio de Kumasi aquí y este exército de Lisboa aquí en Brasil, pero bueno, no da para más. Tengo que crear más tropas en Portugal y bueno, intentar defender un poco mi imperio a través de lo que es su cabeza, la metrópoli, pues con un poquitín de elegancia y sobre todo de fuerza. Bueno, nos garantiza la independencia. A ver, nada. Nos garantiza la independencia Inglaterra, si no me equivoco. Y eso me viene muy bien. Espero que no tengamos problemas con los castellanos, es lo único que pido. Y que nos dejen de momento colonizar por aquí, aunque esto no me gusta nada porque barcos castellanos por aquí, mala señal sin duda. Aún nos queda bastante para conseguir más colonos. Y bueno, pues tenemos que esperar un poquito. A ver si conseguimos un colono más. Podemos enviar. Uf, ya están aquí los castellanos, me parece. Sí, 9,9%. Es muy difícil que falle. Pues una desgracia, porque esto nos va a traer guerras, ya que quiero conseguir Brasil. Y esto es una región de Brasil. Itamaraca. Pues nada, mala suerte. Y malos tiempos para Portugal, que como vaticiné ya. Y bueno, era una posibilidad pequeña, yo creo, pero aquí están en Brasil. Yo no entiendo por qué no van hacia América Central, no lo entiendo. Voy a explorar un poco, ya que tengo a Fernando Po por aquí. A ver qué me dice. No voy a aceptar alianzas de momento de nadie. Aquí me dan paz blanca, esta sí la acepto. Y bueno, pues voy a buscar un poquito los colonos para esta zona. A ver si llegan ya. A un evento que tuviese colonos me vendría perfecto. Un evento, una decisión, algo que me diese colonos, por favor. Los necesito ahora, sí que sí, más que nunca. Bueno, por aquí no veo yo presencia castellana alguna. Y esto no lo entiendo. ¿Por qué no van para acá? Mirad todos los territorios que tenéis. Lo bonitos que son, podéis ir por aquí y dejadnos en paz a nosotros. Vamos, es una simple sugerencia. Es una pena. Una pena porque con lo bien que estábamos colonizando, pues que ahora se metan por aquí los castellanos va a suponernos guerras en las cuales evidentemente vamos a estar en clara desventaja. Pero bueno,
Es lo que hay. Es lo que hay, no queda otra. Habrá que luchar. Habrá que luchar con mucha fuerza contra estos castellanos que espero que no estén enviando más expediciones por aquí. No parece. Bueno, y ahora todo el mundo parece que se quiere aliar con nosotros. Pero nosotros no queremos aliarnos con nadie, por ahora. Bueno, Castilla, quiero ver los ejércitos que tiene. 18 por aquí. Bueno, no está mal. No está mal Castilla. Tiene bastantes tropas. Yo voy a esperar a ver si empiezo a ahorrar un poquito. Y sé que tengo que formar fuertes, que tengo también que ponerme manos a la obra con temas de fuertes y demás. Pero no puede ser de otra manera. Tengo que hacerlo así. Tengo que crear un ejército más fuerte. Y eso pasa por la tesorería. Así que voy a esperar a tener aquí ya tierra 15, que no queda nada. Y voy a tierra 16, perdón. Y como veis, voy a tener nuevos tipos de infantería. Así que nada, veremos qué tal nos sale. A ver cómo puedo organizar los escasos esfuerzos portugueses. Y a ver si puedo enviar aquí un colono. Unir estas tres provincias de aquí. Y bueno, evitar un poco que el castellano pueda optar al interior del continente. Bueno, un colono que va a Bahía. Venga, vamos allá. De hecho, voy a enviar al tercio, bueno, ejército de Lisboa, voy a enviarlo a Bahía porque no quiero llevarme sorpresas desagradables. Ahora, más que nunca, cada colono es importantísimo. Alianza castellana que vamos a rechazar. Y voy a esperar a que se quite esto. Porque me dan un colono, pero ahora mismo no me interesa Fernando Poo y tampoco quiero perder el dinero que requiere ese mantenimiento. Bueno, aquí innovación ganamos uno. Vamos a ver cómo vamos de innovación. Ya que cuanto más nos dirijamos hacia conservadurismo, pues mejor. Para el crecimiento de las colonias está el 24%. Bueno, vamos a dejarlo al 18. Y bueno, pues nos cuesta un poquito menos investigar. Tampoco está de más. Tampoco está de más, así que bueno, vamos a dejarlo así. Además, Pernambuco, si se levantan, creo que conquistan directamente la. Bien, esto es bueno, muy bueno. Río Grande. Y bueno, a ver si conseguimos unir estas dos ya y cerrar un poco el paso castellano hacia esa zona. No sé cómo estarán las finanzas castellanas, pero me imagino que también anden un poco tocadas. A ver si entran en guerra con alguien, hombre. Con Inglaterra, por ejemplo. No sé, estaría bien. Aunque bueno, si les conquistan la colonia a los ingleses, no sé a quién prefiero enfrentarme. Bueno, ya veis. Vaya, pescada en Río Grande, esto no me gusta. Ya veis, Alianza de Francia. Voy a ver si están en guerra contra alguien. De momento no. La voy a aceptar. Por si acaso entro en guerra contra Castilla. Y aquí voy a poner infantería de lansquetes. Ya que es la que mejor me conviene ahora mismo. Porque, bueno, simplemente por el hecho de que me defenderé más o menos del castellano. No le atacaré. Bueno, y perfecto. Ahora en Bahía. Estos eventos, poquito a poquito, van logrando ya que consigamos establecernos por aquí. A ver si conseguimos otro colono. Ya veis lo lentísimo que va. Bueno, perfecto. Ganamos muy poco dinero, eso sí. Eso es la lacra de este imperio portugués. Sigue siendo la economía. Pero bueno, cuando podamos crear un centro de comercio por aquí, pues ya estaremos hablando de otras bonanzas económicas. De eso estoy seguro. Y bueno, vamos a empezar a construir un ejército. Vamos a reclutar de momento 3, 4 y 5 unidades.
que vamos a intentar unir al ejército de aquí, de en este caso la Guardia Real. Bueno, ya estamos en déficit otra vez. Habrá que subir un poco la tesorería. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es lo que hay. Va a estar 15, todavía queda muchísimo. No creo que lo consigamos para este episodio. Y es una lástima. Porque la tercera idea es importantísima. Bueno, y encima una enfermedad estalla y nos da en río de oro una pandemia. Bueno, perfecto. Más eventos de estos que me vienen genial. Y voy a subir un poquito la tesorería. A ver si así. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, esperar a ese colono que tan importante es. Vaya, ya se metieron aquí. Bueno, pues nos colaron los castellanos otra vez. Esto es una pena. Iba a decir otra cosa, pero nos va a fastidiar bastante esto. Necesitamos barcos también. Uf, esto va a estar complicadísimo. Alianza de Inglaterra, que aceptamos también de cara al posible conflicto casi casi inminente que vamos a tener con los castellanos. Aquí voy a cancelar esta misión. Vale. Y me interesa eso. Sí, eso sí me interesa. Tener buenas relaciones con Inglaterra. No, no voy a ir a la guerra con ellos. Y ahí que necesitamos matrimonio real. Bueno. Pues lo vamos a dejar ahí esa misión por ahora. Vale, café en Bahía, esto es bueno. Y el caso sería conseguir cerrar por aquí, en estas dos. Así, bueno, pues tendríamos un poco mejor controlado el castellano. Pero me da que va a ser imposible. Y eso solo puede suponer un conflicto. Bueno, encima se nos muere un consejero. La verdad es que no está siendo una sesión muy próspera para los pobres portugueses, que están perdiendo prestigio. Siendo por aquí asediados por estos castellanos. Y bueno, tampoco es que haya. No estoy viendo realmente a ningún prohombre que pueda unirse a nuestro consejo, así que nada, así se queda. Matrimonio de Francia, aceptamos. Y no sé si están en guerra con alguien los franceses, no. No sé si declararle la guerra a Castilla. Porque. Uf. Bueno, voy a ver cómo se desarrollan las circunstancias, pero es posible que le declare la guerra a Castilla. Porque necesito que no se escape de esta zona. Así que nada, vamos a ver si lo logramos evitar. Bueno, vamos a construir también barquitos. Carracas, que son los nuevos barcos que podemos construir. Vamos a construir uno. Y en cuanto tengamos al colono, que va a ser ya enseguida, aquí está. Bueno, lo voy a enviar a Puerto Seguro. Sí, lo voy a enviar a Puerto Seguro. Y hay que esperar 2 años para el siguiente. Lo cual es una burrada y espero, quiero creer que en 2 años. Bueno, venga, vamos a aceptar la llamada a la guerra. Voy a firmar una paz blanca con los mamelucos, a ver si me la dan. No, no, no aceptan la paz blanca. Vale, pues nada, nos hemos metido donde no nos llaman una vez más. ¿Y qué lo vamos a hacer? Habrá que luchar. Voy a mover un tercio, que va a ser este. Voy a llevarlo hacia allá, que hagan lo que puedan. Y voy a intentar conquistar algún territorio a Marruecos, que yo creo que está bastante debilitado. Y bueno, pues allá que vamos. Está hasta Polonia en guerra contra esta alianza del norte de África.
Bueno, por aquí ya está llegando nuestro colono. Y nada, crucemos los dedos. Austria también estaban en guerra. Me gustaría poder excomulgarlos a los castellanos, pero no puedo. Estaría bien, la verdad. Bueno. Aquí perdemos prestigio. Y nada, seguimos en guerra contra Marruecos. Bueno, aquí están liberando esta zona. Nosotros estamos en guerra con Marruecos, me parece. Creo pensar que sí. Sí, vale, pues voy a intentar conquistarles algún territorio. No, ya se me adelantan los ingleses, así que nada, vamos a dejarlo así. Y estaba pensando algo antes de que se me olvide. No sé qué era. Se me ha olvidado ya. No sé qué era y creo que no me voy a acordar. Ah, sí, las relaciones con los ingleses. Hay que aumentarlas. Bueno, si les envío un regalo, que no puedo. Venga, les voy a enviar alianza. Esto subirá algo las relaciones. Sí, ya veis que sí. Y bueno, a base de simples relaciones diplomáticas, espero que me quite ya esta misión y me dé otra. Bueno, ha muerto el rey. Y ahora tenemos otro. Uf, qué rey más malo, además. A ver si se muere pronto. ¡Qué rey más malo! Uf, por el amor de Dios. ¿Cómo? Ya digo que esta sesión está siendo nefasta. Vamos, lo estáis pudiendo comprobar por vosotros mismos. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Espero que le haya derrotado el ejército. Bueno, fijaos aquí. La verdad es que la presencia inglesa asusta un poco. Aquí en África. Y no es para menos. No es para menos. Afortunadamente Marruecos no tiene ejército. Y bueno, podemos aguantarle. Aquí me da paz blanca. Bueno, se lo voy a aceptar. Porque tengo el mantenimiento bajo. Y no vaya a ser que luego pase alguna desgracia de la que nos podamos arrepentir. Bueno, podemos ver prácticamente a todos los ejércitos castellanos. La flota me interesa especialmente. Es una flota bastante fuerte. Y tiene un ejército de 18 y otro de 7. Que yo vea. Muy fracturada la península ibérica. Muy, muy, muy fracturada. Y bueno, estamos. Venga, cerquita ya de otro colono. A ver si podemos colonizar esto. Y a ver qué tal nos sale. Vamos a ser optimistas. Bueno, excomunión a Francia. Y nosotros seguimos a lo nuestro. Voy a crear más barcos ahora que tengo un poco de efectivo. Así aumentaré las tarifas y bueno, eso en teoría nos tiene que reportar mayores beneficios, aunque nunca se sabe cuánto están las tarifas. Uf, están bajísimas, fijaos. Al 36%. Tenemos 22. Les damos 22 barcos. Tenemos solamente 8. Uf, está la cosa muy mal. Por eso la idea quizás que necesitemos sea la de ¿cómo se llama? La de virreyes, este de aquí. Tarifas globales más 20%. Estaba pensando esta también. Nada más colonos al año. El crecimiento se paraliza un poquito porque lo cambiaría por este de aquí. Pero no sé, la verdad es que no lo sé. No, no lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro lo que nos puede venir mejor ahora mismo. Yo creo que me merece más la pena esperarme un poquito más y lograr ya pues ese colono para cerrar aquí el paso a los castellanos. Espero que vayan por otros territorios sudamericanos. Bueno, al cabo ya es autosuficiente. Y nada, pues seguimos esperando. 90, la verdad es que me está matando esta espera. Voy a subir la velocidad.
Y en cuanto pueda, colono que mandamos para allá. Vale. Bueno, perfecto. Nuestras flotas de pesqueros proveen de buenos marineros a la flota o la armada real. Venga, vamos ya, ese colono que tiene que subir aquí ya. Bueno, aquí tengo uno. Es que tengo uno. Nada, ya de 20. ¿Cómo que no? Amigo. Uf, esto es una... Esto no me gusta. A ver, ¿cuál crece antes? Esto no me gusta nada. ¿Sabéis por qué? Porque tiene que crecer esta o esta para poder enviar aquí un colono. Vale, voy a ver cuál es la que Pernambuco está. Uf. Venga, se puede hacer. Voy a subir esto. Se puede hacer. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque Pernambuco puede subir ya enseguida. Y enviamos el colono. Y venga. Vale. Bahía, asimilación. Estos eventos me vienen muy bien. Y nada, vamos a ver cómo funciona el resto de estos movimientos. Bueno, aquí veis los franceses también en Fez y en Tánger. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaría bien conseguir... no, aquí no. Aquí. Hay una cosa que es el canal de Gibraltar. Simplemente es tener Gibraltar y Tánger. Y yo soy de cultura ibera, me parece. Sí, así que tendría que tener Gibraltar. Bueno, vamos a esperar un poco para esas ideas porque me parece que va a estar un poquito complicado. Y venga, seguir esperando a que crezca Pernambuco y enviar ya a nuestro colono. Vale, conquistador histórico, perfecto. Vamos a enviarle una expedición de la cual este va a ser el líder. Uf, un buen conquistador. Muy buen conquistador. Va a enviar a los lansquetes portugueses. Aventureros, bueno, Pernambuco, perfecto. Ahora sí enviamos y acompasamos el movimiento de nuestros colonos con el de este conquistador. Vale, aumentan esos impuestos y ahora hay que bajar algo. Hay que bajar mantenimiento colonial seguramente. Bueno, voy a esperar a que acabe esto. A ver si llega ya. Y bajar el mantenimiento colonial. Ya veis otra colonia que vamos a tener. Esta, la de Marnau. No puede ser. Esto sí que no me lo creo. ¿Cómo ha podido fallar con un 88%? Uf, esto es muy mala suerte. No tiene otra explicación. Pues nada, esperar. General, vale, prefiero un general. Un conquistador que va a ser un general, vale. Pues lo vamos a poner aquí en el ejército de la Guardia Real. Buen general. Y esto ha sido... Esto es imposible. En fin, esperar ahora otro año y pico. Es muy mala suerte. Simplemente muy mala suerte. Con un 88% que te falle. Además es que lo necesitábamos más que nunca. Era el momento de conseguir eso, pero ya veis que es imposible. Tenemos la inflación por las nubes. Bueno, un colono que ganamos. Uf, qué bien. Por evento, perfecto. Venga, vamos. Ahora sí, no me falles. Venga, por favor. Voy a cruzar los dedos incluso. A ver si hay suerte. Bueno, vamos a ver. Ya está llegando. Guerra aquí en Hungría. De los campesinos. Y Diamantina, dime algo bonito. A ver si tenemos una buena noticia. Ahí está. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, pues damas y caballeros, ya veis lo que hemos conseguido en este estresante episodio. Frenar un poco el avance castellano por toda esta zona. Y bloquearle el paso, evidentemente, para que pueda conquistar el interior de,
de Brasil. Vamos a ver si no sigue molestándome especialmente. Y me queda por conquistar esto, que es de costa y que todavía me puede pasar factura. Están ya bastante avanzadas la mayoría de las colonias, pese al tremendo esfuerzo que estamos teniendo que realizar y el bajo mantenimiento al que están creciendo por, bueno, ya sabéis por qué, por la economía. Ha sido un capítulo interesante esta alianza con Francia, nos va a dar posibilidad de atacar a Castilla y de conseguir pues estas dos provincias que son necesarias para tener Brasil. Una vez consiga un poco tener esta zona bien bloqueada, intentaré por aquí, por Sudáfrica, seguir avanzando. Y de hecho lo que voy a hacer va a ser enviar una expedición. ¿Dónde tengo? Aquí tengo 4.000. Y por aquí tengo 4.000 también. Vale, pues voy a enviar a este señor en expedición con el conquistador que tenemos en América. Voy a enviarlo a Sudáfrica. Y vamos a ver qué tal cumple. Aquí voy a quitarlo. Y vamos a ponerlo aquí. Bueno, lo embarco. Como digo, ha sido un episodio interesante, muy estresante la cuestión de los españoles aquí, los castellanos. Vamos a ver si conseguimos bloquearles de momento. Y en el siguiente episodio, ya digo, voy a intentar investigar un poco esta zona del sur de África con ese conquistador que tenemos y procurarnos pues mantener un poco el status quo. Estas colonias ya están a punto de acabar, estas de aquí. Ya veis, son unas cuantas y esto nos va a suponer un enorme impulso económico. Yo creo que me voy a parar ya de colonizar bastante y voy a declarar la guerra, que es una opción buena, en este caso a estos territorios, como las racias de las que hablaba. Creo que os he comentado lo que eran las racias. Y bueno, pues intentaré conquistar estos territorios, llevarme oro en esas incursiones medievales. Es que no sé, no estoy seguro ahora si os lo he comentado o no. Sí, las racias eran esos ataques que se realizaban en un contexto medieval, tardomedieval, un contexto, podemos ponerlo en Reconquista, las cuales son pues unos ataques de caballería en un momento en el que las fronteras eran fronteras bastante, bastante cercanas y que cambiaban prácticamente cada mes. Y bueno, pues como digo, dentro de ese contexto pues había grupos de jinetes, grupos militares que atacaban los pueblos de las fronteras y se llevaban la mayor parte de sus recursos. Con ello conseguían pues el botín, básicamente. Bueno, pues esas racias, que ya digo que no sabía si había hablado de ellas en este vídeo o en otro, voy a intentar efectuarlas por aquí en estos territorios amerindios y luego también conseguir quizás alguna provincia que me interese, no lo sé. Ya digo que la colonización de momento la voy a dejar un poco parada, ya que me interesa sobre todo conquistar territorios y aumentar las tarifas, aumentar esos aranceles que son importantísimos. Dejo el capítulo aquí, nos vemos la semana que viene con más Europa Universalis aquí en Ocelot Strategy. Hasta entonces, tened buena semana, un saludo a todos y hasta la próxima.